Ay, mis amados, les cuento otra historia hermosa en las montañas de Colombia. Aquí está Elvis y Marujita. Marujita es una reina hermosa. ¿Qué se me dice Marujita? Por aquí está Marujita, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso, ahí está. Estamos almorzando. Resulta que salió una familia muy hermosa adoptiva para esta muñeca de las montañas de Colombia. Pero adivinen qué pasó. Que obviamente ellos nacen en las montañas, miren, nacen en este paraíso hermoso. En cualquier recoveco de la montaña nacen. Las mamitas se entregan toda su vida para protegerlos, crecen y ya. Obviamente cuando yo los voy descubriendo, los voy mandando a operar, los vacuno, los desparasito y se ponen así, así de hermosos. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Así como el rey Elvis Presley, que es cantante profesional. Él es el cantante profesional Elvis. Entonces a todos se ponen así de lindos. Intento ubicarlos en casas de familias muy lindas. Obviamente salen familias muy hermosas. Pero ellos no se adaptan porque son silvestres. Imagínense. Aquí tienen unas dos o tres montañas que son cientos y cientos de metros de disfrute. ¿Qué, mi bebé? Él está participando en el video activo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nacen en las montañas, pues lo que hacemos es protegerlos, pero respetarles su hábitat. ¿Por qué razón? Pues porque esa es la vida de ellos, es ahí. Nacieron silvestres. Es como coger una culebra, una boa, o coger una iguanota, o coger una rana silvestre, o una zarigüeyita y tenerla en un apartamento o en una casa encerradita. O sea, se les cambia su vida y se deprimen. Les da pena moral, les da angustia, no comen. O sea, se les cambia todo el hábitat, se les cambia la vida y se pueden hasta morir porque les encanta su montaña. Esta es su casita. Estas son sus casitas, esas montañas. Pueden entrar, espérame, subo acá. Pueden entrar y subir donde ellos quieran. Entonces, esas son las historias reales. Lo mínimo que podemos hacer en una montaña, o sea, para respetarles su hábitat, ellos no son bobitos, cuando llueve, truena y relampague, ellos se esconden y nunca se mojan. Entonces de pronto yo les tengo unos comederos protegidos y con techito, los comederos. El resto ellos duermen, ahí han podido sobrevivir y así están de lindos. Y aquí está mi Marujita, la reina de la historia de hoy. Y ella chiquitica y hermosa. Mira, miren este. ¿Cierto, mi amor? Entonces, toda nuestra gratitud para esas familias hermosas que los adoptan y los tienen en cuenta para brindarles mejor calidad de vida. Pero no, desafortunadamente, cuando nacen bebecitos a esa edad, chiquiticos, pues se pueden domesticar y todo. Pero el resto es muy difícil. Así que nos vemos con más historias de amor. Rix Colombia. Amor, hogar y vida para todas las especies. Desde el paraíso de la humanidad, transmitiendo en vivo y en directo. Hoy es un domingo al mediodía, vinimos a almorzar a través del almuercito. Entonces, un besito para todos y chao, mi bebecito. Ay, mire dónde se metió en una cajita. Mire, 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 yo soy un bebé, yo soy yo. Mi cantante Elvis Presley, divino. Divino. Y mi Marujita hermosa. Mi Marujita preciosa. También es muy linda, mi amor. ¿Cierto, mi bebé? Entonces ahí seguimos aprendiendo todos los días. Gracias a Dios aprendemos cosas de la vida. Chao.